Buenas tardes, son las 6 en punto y esto es Ahora Noticias Express. Las madres de familia del sur del estado participaron en la caravana Día de las Madres en el Polideportivo de Zacatelco, evento encabezado por la presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Sandra Chávez Ruelas, quien reflexionó sobre la importancia de las mamás en el núcleo familiar para lograr una sociedad sin violencia. En el marco de la conmemoración de los 500 años del Encuentro de Dos Culturas, se realizó en el Domo Blanco del Recinto Ferial el quinto encuentro de cocina tlaxcalteca, con la participación de cocineras tradicionales, artesanos, chefs y estudiantes de gastronomía. Ciclistas que asistirán a Olimpiada Nacional tuvieron un último ensayo en la segunda fecha del Campeonato Regional de Ciclismo efectuado en Zacatelco. El presidente estadounidense Donald Trump emitió un mensaje de Twitter este jueves en que amenaza con imponer un arancel en Estados Unidos de 5% a todos los productos procedentes de México. En rueda de prensa, Jesús Yadecuri, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, consideró que la medida sería gravísima y que México debe responder enérgicamente. Cada año mueren 8 millones de personas en el mundo por consumo de tabaco, informó la Organización Mundial de Salud. Hasta aquí la información, lo invito a que nos acompañe en punto de las 8 de la noche en la tercera emisión de Ahora Noticias. Gracias, buenas tardes.